dice. Entonces, a ver, fue un malentendido, digamos, porque el comisario parece que también está mal informado. Yo voy a ir a aclarar justamente Eso hoy día, porque, bueno, vos me decís que fue por malentendido, por lo que veo, entonces, no, la noticia. Yo la verdad que lo tomé por parte de ustedes, porque les di la noticia de parte de ustedes. No sabía lo del comisario, digamos. Pero salió el comisario, lo dio al aire, además del parte policial. Dice, hay una persona... Sí, pero no escuché lo de la parte de la broma, te soy sincera, no escuché lo de la parte de la broma. Lo de la broma me lo pasaron por informe en el celular de parte de ustedes de la noticia. Bueno, a ver, entonces, decinos cuál es la versión de ustedes. Bueno, no, la versión de nosotras es que la computadora sí fue sustraída. Hubo gente conocida, yo le expliqué a los policías esto, sí. Hubo gente conocida en mi casa, pero no la cantidad que dijeron. La cantidad que dijeron, ingresan por el patio de mi casa, cuando yo justamente llamo a la policía porque no se quieren ir de mi casa. Y ahí fue cuando me sustrajeron la computadora. Yo misma llamo a la policía para que saque la gente que había metido por el patio. La gente que yo tenía en mi casa era accesible, la cantidad que se podía tener, digamos. Claro. Es decir, ustedes tenían una reunión familiar en tu casa... y vos... No, familia no, de amigos. Me dijeron tranquilamente a mí que se podían juntar amigos. O sea, hasta 10 personas se podían juntar. Una reunión hasta 10 personas en tu casa. Y se empezó me imagino que deben haber sido por atraídos por la música, por algo. Se empezaron a meter. No había ni siquiera música, porque me la habían robado justamente a la notebook, ¿entendés? Entonces, claro. A mí me dijeron que había música y nunca hubo música tampoco. O sea, la música que yo tenía, digamos, fue no por música, vos me decías referido a que se atienda por fuera, así, digamos, esa música. Los vecinos que se metieron al patio de tu casa, esta gente se metió al patio de tu casa. No sé cómo fue, te juro que no sé cómo pasó, cómo se han informado, no sé. Yo estaba en una reunión, como te digo, con gente conocida, escuchando música tranqui en mi habitación, que estaba arriba de la casa, sí, ¿entendés? Sí. Música fuera del patio, y eso no había nada. Sí estaba la notebook cerca del patio, y ahí fue cuando me las trajeron. Te la roban, entonces vos haces la denuncia. La policía va, según lo que dice la policía, va a tu casa y constata de que había una fiesta clandestina, dice la policía. Sí, así fue. Fiesta clandestina que no existía, según lo que nos contás vos. No, fue tranqui, fue una fiesta tranqui, no clandestina, porque como te digo, esto pasó a últimas horas del día, casi, cuando se metieron la gente, no fue que la noche. Es más, mi mamá estaba durmiendo y yo también, yo tengo el mensaje de la gente conocida que me escribe para venir a las 5 de la mañana, y eso se contó y todo, así que no fue así como dijeron. Pero bueno, por eso estaba decepcionada con ustedes, disculpen si les molesto, pero es porque justamente no se me entendió el tema de la broma, ¿se entiende? No, pero no nos molesta, estamos acostumbrados. No nos molesta, estamos acostumbrados a decepcionar a gente. y una última... No se le ríe tampoco en la cara, me río. A ver, te dije esto porque leer una noticia así y darte infarto es como que es fuerte, ¿se entiende? Lo leí de su radio, Me río de lo que yo acabo de decir, que estamos... Siempre decepcionamos a algunos, así que no te hagas problema con una decepción más. Una última pregunta, ¿y no encontraste tu computadora? ¿Te la robó alguien conocido, alguien que vos habías invitado, alguien del entorno de amigos no, que había? No, sabe quién fue, realmente no sabe quién fue. Bien, bueno, te agradecemos el contacto, muchas gracias, Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está, señores. Bueno, no ha cambiado mucho.